Saludos, amantes de lo espeluznante, y bienvenidos a Asústame si puedes. Métodos de tortura, parte 42, la silla de interrogatorios. También conocida como silla de tortura, silla inquisitoral o silla de las brujas, este instrumento fue bastante utilizado durante la época de la Inquisición Española. Como se observa, era una especie de trono de madera completamente forrado con pinchos que medían entre 3 a 5 centímetros de largo, que además tenía unas gruesas correas de cuero y cuyo objetivo era obtener confesiones de herejía o brujería. Aunque obviamente con esta tortura se buscaba quebrantar la voluntad del prisionero y hacerle confesar cualquier delito que se le imputara sin importar si era verdadero o no. Primero, completamente desnuda, la víctima era sentada y atada de los brazos, piernas y cuello, pero sin demasiada fuerza, con la intención de inmovilizar, dando comienzo al interrogatorio. Y dependiendo de la colaboración, las correas iban apretándose con menor o mayor fuerza. Obviamente, con el pasar del tiempo, el culpable sentía como esas puntas de hierro se le iban enterrando en la carne. Ahora, en casos extremos, cuando el afectado no quería cooperar, había formas de doblegarlo. El verdugo podía golpearlo, quemarle partes del cuerpo, la silla podía inclinarse para aplicar la inmersión en agua. En muchos casos, el asiento era de hierro, de manera que se podía calentar si colocabas una antorcha por debajo. También se le podía poner pesos encima, e incluso algunos verdugos llegaban a sentarse sobre la víctima. Sin embargo, esto último apenas se aplicaba, ya que te recuerdo que el objetivo era obtener una confesión, y el uso de peso extra provocaba que los clavos penetraran con más profundidad en las carnes del acusado, causándole la muerte por desangramiento.